thank you Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva clase de gimnasia cerebral. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos con el equipo que estoy usando. Es por eso que el día de hoy no van a poder ver mi rostro. Pero... Sí, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a poder hacer nuestros ejercicios lúdicos con total normalidad. Quiero ofrecerles disculpas por este pequeño inconveniente, pero solo será por el día de hoy. Ya las siguientes clases, normal, me podrán ver y continuaremos nuestras clases igual que siempre. Bueno, vamos a dar unos segundos hasta que algunos de nuestros compañeros puedan irse conectando. Pero igual quiero irles dando unas recomendaciones para poder realizar nuestra clase con total normalidad. La primera clase es que voy a necesitar que se ubiquen en un ambiente de la casa en donde tengan silencio y realmente puedan concentrarse. ¿Ok? Luego de eso... Eh, Procuren eh, estar en un ambiente de la casa con buena señal de Internet. Saben que nosotros estamos conectados con el Internet en una transmisión en vivo y puede surgir en algún momento una pequeña interferencia. Pero igual nosotros siempre estamos aquí. Sí, estamos aquí, estamos continuando con nuestra clase igual que siempre. Quiero que me digan en sus comentarios si es que me están escuchando con normalidad, por favor, para poder continuar. Sí, a ver, voy a leer los comentarios. Necesito que me digan si me están escuchando con normalidad para poder continuar con nuestra clase igual que siempre. Ok, ¿me están escuchando entonces con normalidad? Sí. Por favor, eh, necesito saber si me están escuchando con normalidad para pasar a nuestros ejercicios. Sí, necesito que me digan eso para poder pasar a nuestros ejercicios mientras van acomodándose, van ubicándose en un ambiente en el que puedan hacer normal nuestros ejercicios. Sí, escríbanme en los comentarios, pónganme un ok o oh, si me están escuchando, todo bien, por favor. Ok, ya, ya leí sus comentarios, si ¿sí me están escuchando, perfecto, entonces vamos a continuar con la clase de hoy con lo que les tengo preparado. Es una clase muy bonita, realmente, ¿sí? No van a poder verme, no van a poder visualizar mi cara como les estaba comentando. He tenido algunos problemas con el equipo que uso y el día de hoy no van a poder ver mi cara, pero sin embargo vamos a poder realizar nuestros ejercicios con total normalidad. Bueno, les cuento, en este primer ejercicio vamos a realizar... Eh, vamos a trabajar lo que es la memoria de largo plazo y también vamos a trabajar nuestra memoria ejecutiva. A continuación, yo les voy a mostrar algunas imágenes, ¿sí? Algunas imágenes que están cortadas, por así decirlo, están cortaditas y ustedes me tienen que identificar y escribir en los comentarios que... Eh, ¿qué cantante, ¿A qué cantante peruano corresponde la fotografía? ¿Está bien? Yo les voy a poner las imágenes cortadas y luego de ver sus comentarios les voy a poner la imagen completa. ¿Entendieron? Pónganme un OK, por favor, para saber si todo bien, si me han podido comprender lo que les estoy explicando. ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces a mostrarles. Las primeras imágenes, atentos por favor, son cantantes peruanos, ¿sí? Son cantantes peruanos. Vamos a ver, estamos en nuestro mes patria, entonces, haciendo referencia a nuestros cantantes oriundos de nuestro país. A ver, ahí va la primera imagen, ¿sí? Ahí va la primera imagen. Vamos viendo y quiero que en los comentarios quiero que en los comentarios me respondan esa imagen a quién pertenece. Bien, fíjense atentamente, fíjense atentamente a quién pertenecerá esta imagen. ¿La reconocen? Sí. Si es que la reconocen, por favor, escríbanme en sus comentarios a quién pertenece. Veamos. A ver, a ver, ¿qué me están escribiendo? Sí, muy bien, estamos hablando de, de quién estamos hablando. A ver. Ahí está, miren, ¿la reconoce? Sí, estamos hablando de la Pastorita Guaracina. Muy bien, una cantante de folclor peruano de nuestro país de gran trascendencia, ¿sí? De gran trascendencia artística. Muy bien, señores. Pasemos a la siguiente. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pasemos a la siguiente. Fíjense, esta sí la van a sacar al toque. Esta sí la van a sacar al toque. A ver, ¿quién tenemos en esta segunda fotografía? Fíjense, ¿a quién tenemos en nuestra segunda fotografía? Sí, fíjense bien, es una eh, cantante criolla, conocida internacionalmente, ganadora de muchos premios, a decir verdad. Muy bien, estamos hablando de la indiscutible... ¿Quién? Eva Ayón, muy bien señores, felicitaciones. Ahí está Eva Ayón, nuestra criollísima, muy bien. A ver, vamos entonces por la siguiente. Sí, veamos, vamos por la siguiente. A ver, ¿a quién tenemos por acá? A ver, a ver, ¿a quién tenemos por acá? Les voy a dar algunas pistas, ¿ok? A ver, les voy a ir dando algunas pistas, tal vez para que se ayuden. Este cantante peruano, en su época, causó una de sus canciones emblemáticas, causó, eh, trascendió mucho realmente por la letra, por la que, lo que decía, ¿no? Él, él es el que canta Cholo Soy. ¿Quién será? Yo sé que muchos de ustedes ya saben quién es. Escríbanme en los comentarios para saber de quién estamos hablando. A ver, ¿de quién estamos hablando? Él es el cantante de la canción tan emblemática de Cholo Soy. ¿Quién será? Es un compositor peruano, cantante y compositor peruano. Ajá, muy bien, estamos hablando de... Ahí está, fíjense. Muy bien, de Luis Abanto Morales. Muy bien, continuamos. Qué bien lo están haciendo, muy bien. Él tiene una gran trascendencia. Pero sobre todo es la importancia de la letra de sus, de, de sus canciones, ¿no? Son tan emblemáticas. Su fama trascendió fronteras y el cual ha sido reconocido hasta por los estados americanos. Miren nada más. Bien, continuamos. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? A esta imagen, de hecho, que me la van a sacar. Todo un símbolo de nuestra música peruana. ¿De quién creen que estamos hablando? ¿De quién estamos? ¿Qué imagen estamos visualizando aquí? Fíjense. Muy bien. A ver, a ver, ¿quién es ella? Exacto, señores. Muy bien. Han adivinado rápido. Claro, es que... Esta imagen es icónica, ¿no? Estamos hablando de quién? De Chabuca Granda, cantautora de La Flor de la Canela, eh, gran exponente de la música criolla. Lamentablemente ella murió bastante joven, pero su legado aún lo seguimos celebrando y enalteciendo. A ver, continuamos. ¿A quién más tenemos por aquí? Veamos. A ver, a ver. ¿Quién estará por acá? Fíjense bien. Estoy segura que la van a reconocer. Ahí está la imagen. Está cortada. Igual ustedes saben que tienen que adivinar y ponerme en los comentarios de quién estoy hablando. ¿Quién será? Muy bien, señores, perfecto. Estamos hablando de... Acá está, mire la figura completa. De Cecilia Bracamonte. Ella tiene más de 50 años de carrera en el mundo de la música peruana y es considerada toda una leyenda viva. Imagínense. Muy bien, 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 son muy conocedores Cecilia Bracamonte. Pasemos entonces a la siguiente. A ver a quién encontramos por aquí. A ver, observen atentamente, ¿quién será? Vean. Ahí está la imagen está cortadita, ¿sí? Ustedes lo que deben de hacer es ponerme en los comentarios qué cantante estamos observando en estas imágenes. Presten atención. Presten atención de qué cantante, cantautor peruano estamos hablando. ¿Sí? En la mayoría de su repertorio destacan las baladas, pero ha escrito grandes éxitos que han cantado otros artistas. Muy bien, señores. Estamos hablando, por supuesto, de esa carita inigualable. ¿De quién es? Muy bien. Estamos hablando de jean Marco Signago. Bien, bien. Es un artista muy reconocido a nivel mundial. Tiene muchos premios bajo el brazo y nos enorgullece de que sea peruano. A ver, pasemos a la siguiente. ¿Qué más tenemos por aquí para ustedes? Ajá, miren, An tremenda artista la que les estoy mostrando aquí. Fíjense bien. Claro que sí. ¿De quién estamos hablando? Muy bien, señores. Ella es una cantante y compositora. También es investigadora de música y educadora de profesión. Ella ha ganado ya... Dos Latin Grammy en todo su recorrido. Es tremendo orgullo peruano. ¿Saben de quién estamos hablando? Por supuesto. Estamos hablando de nada más y nada menos que Susana Vaca. Muy bien, muy bien, señores. Son muy conocedores. Bien, bien. Estamos yendo por buen camino. ¿Qué tal? ¿Les está gustando este ejercicio? Si es así, no se olviden de dejarnos un me gusta o un corazoncito de me encanta para saber quiénes están atentos en vivo en nuestra clase del día de hoy. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Veamos. Otro famosísimo peruano. Miren esa sonrisa, ya... Estoy seguro que muchos ya lo han sacado, solamente con la sonrisa. ¿De quién estaremos hablando? ¿Quién será el dueño de esta fotografía que está cortada? ¿De quién estaremos hablando aquí? Les voy a contar un dato interesante de este artista. Él eh, inicia... Su, eh, su recorrido artístico gracias a su padre, a la influencia de su padre. El padre de ese artista fue un cantante de música criolla. Y es así como él se influencia desde muy pequeña por el ambiente de la música. Pero él no se dedicó a la música criolla. No, no, no. Se dedicó a otro género y es reconocido a nivel mundial. Un gran orgullo peruano. ¿De quién estamos hablando aquí? Muy bien, señores. Fíjense atentamente. Estamos hablando sin duda de nuestro tenor, Juan Diego Flores. Bien, 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 señores. Estamos yendo por buen camino. Veo que me están contestando. Eso, eso. Muy bien. Continuamos. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Es Juan Diego Flores, uno de los tenores más importantes a nivel mundial. Y es... Peruano, peruano. A ver, ¿a quién tenemos aquí en esta última fotografía recortada? Miren cada detallito. Miren la sonrisita. La mirada. ¿Quién será? Les voy a dar un tiempito para que observen con calma. Sí, observen con calma. Yo sé que van a saber de quién estoy hablando. ¿Quién será? Ella es una de las voces más importantes de la música peruana y de fusión. ¿eh? Y también es maestra de canto. ¿Quién será la que está en esta imagen recortada? ¿Lo sabe? Es. Julie Freund es una de las cantantes más importantes de nuestra música peruana. ¿Qué tal, señores? ¿Les ha gustado este primer ejercicio en donde hemos descubierto, hemos recordado y nos hemos enterado algunos datos interesantes de nuestra música peruana? ¿Sí? Bien, si les ha gustado, no se olviden dejarme. Un uh, me gusta o uh, un corazoncito de me encanta. Pasemos entonces a nuestro siguiente ejercicio. ¿Están listos? A ver. Veamos qué tenemos aquí para ustedes. Bien, señores. En este segundo ejercicio necesito que me presten muchísima atención porque solo van a responder según mis indicaciones, ¿ok? Solo según mis indicaciones van a tener que responder. Fíjense, se dan cuenta que en este cuadro tenemos eh, dividido entre columnas y filas. ¿Cuáles son las columnas? A ver, les cuento. Las columnas son aquellas que están de forma vertical, las que están, eh, las que dicen A, B, C, D, E, las que están paraditas, ¿ok? Esas son columnas. Y luego tenemos a nuestras filas. Las filas son las que están en horizontal, las que dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Ese es el primer detalle. Ahora, quiero que todo 1F, ahí vemos en la esquinita un espacio vacío, ¿sí? Fíjense ahí. Tengo de respuesta aquí 13, en el 1A dice 13, ¿sí? Aquí nos damos cuenta que tenemos una resta, ¿verdad? Quiero que me digan 19 menos cuánto tengo que poner ahí para que me salga 13. 19 menos cuánto debo poner para que me salga 13. ¿Lo sabe? Si es así, no se olviden poner en los comentarios. A ver, estoy leyendo sus comentarios. Ajá, muy bien. A ver, vamos a realizar este primero junto, ¿ya? Juntos lo vamos a hacer. Para que no nos compliquemos. Muy bien. Aquí en este primer ejercicio, 19 menos. Ahí está. 19 menos 6 me da 13. Muy bien, muy bien. Ahora todos juntos nos vamos a ver el cuadrante 3A. Todos juntos al cuadrante 3A. Fíjense, toda la columna A de arriba hacia abajo, tenemos ahí 13 más ¿cuánto? 20. En el cuadrante 3A, ¿qué debo de poner? Muy bien, señores. 13 más, ahí está. 13 más... 7 me da 20, perfecto. Este lo estamos haciendo juntos, se lo estoy poniendo como ejemplo para que me sepan resolver los siguientes ustedes solitos, ¿ok? Seguimos y nos vamos todos juntos a observar el cuadrante 3F, ¿sí? Veamos, tenemos ahí una resta. 7 menos 6, ¿cuánto es? ¿Cuánto debo poner en el 3F? Ajá, muy bien, tengo que poner... Ahí lo hemos resuelto. Como final nos vamos al cuadrante 5C. ¿Sí? Vamos al cuadrante 5C. 20 menos cuánto me da 7. Eso, muy bien. Sigan escribiendo, estoy leyendo en sus comentarios. Muy bien, señores. Bien, bien. Tenemos aquí 20 menos, a ver, ¿cuánto? Ajá, 20 menos 13. Ahí está la respuesta. Ya está. 20 menos 3 es igual a 7. Y hemos terminado de resolver nuestro primer cuadro. De esta forma, señores, yo les voy a presentar otros cuadros más y ustedes lo van a resolver junto conmigo, ¿ok? Bien, vamos continuando entonces a nuestros siguientes cuadros. Lo estamos haciendo muy bien. Continuemos a nuestro siguiente cuadro que tenemos por acá. Observemos. Ahora tenemos el cuadro número 2. Atentos, por favor. Voy a darles las indicaciones para que me comiencen a responder. Todos nos fijamos en el 1C. Cuadrante 1C. Ven si se dan cuenta que ahí tenemos un resultado de 8. Fíjense, 4 más cuánto me da igual a 8. Ahí está, muy bien. Muy bien, señores, lo están haciendo fantástico, felicitaciones. A ver, continuamos. Ahí está. Cuatro, muy bien. Ahora quiero que nuestra vista se dirija al cuadrante. A ver, nos vamos al cuadrante 3A, ¿sí? que nuestra vista se vaya al cuadrante 3A. Vámonos al cuadrante 3A. Ahí está. ¿Cuánto debo de poner aquí? Tenemos, fíjense, ahí tenemos ya la respuesta de 15. 8 más cuánto me va a dar 15. A ver, escríbanme los comentarios. 3, me pueden poner así, ¿ah? ¿eh? 3A igual y el número que debo de poner. A ver. ¿Cuánto es? Ajá, muy bien, muy bien. Estoy leyendo sus comentarios. Bien, bien. Entonces, en el 3A vamos a poner número 7. Perfecto. Perfecto. Pasemos ahora al siguiente cuadrante. Quiero que se fijen en el 3C. Todos juntos en el 3C, por favor. Muy bien, muy bien, bien. Fíjense ahora, tenemos en el cuadrante 3C, ahí tenemos que ubicar un número. Tenemos en esa fila 3 una resta. 7 menos cuánto me da igual a 4. Ahí está. Muy bien, señores. Bien, bien. Estamos yendo por buen camino. ¿Me están comprendiendo? Eso es muy bueno. 7 menos 3 tenemos. ¿Cuánto? 4. Hemos ubicado en el cuadrante 3C al número 3. Bien, ahora nos queda como último el 5C. ¿Ok? 5C. Nos vamos a ubicar en el 5C. Fíjense, nos miramos la última fila, la 5. Tengo ahí 15 más. ¿Cuánto me da 16? Claro que sí, señores. Muy bien. Ahí estoy mirando sus respuestas. Bien, bien, vamos por buen camino. Entonces tenemos aquí que poner el número 1. Estaba... Muy sencillo, lo han hecho perfectos. 15 más 1 es igual a 16. Felicitaciones, hemos resuelto el segundo cuadro. ¿Qué tal? ¿Les está gustando? ¿Quieren más de estos cuadros? Estamos desafiando un poco a nuestro... Eh, a nuestro al cálculo, al razonamiento lógico. Pasemos al siguiente cuadro, ¿sí? A ver, veamos. Vamos a ir incrementando poquito a poquito la dificultad. Ahora ubíquense con la mirada, estamos ya en el tercer cuadro, ubíquense en la mirada, en el 1A. Nos fijamos en el 1A, por favor, todos, vamos al 1A. Cuando me escriban en los comentarios, procuren escribirme así, 1A, 3C o lo que el cuadrante signifique y igual el número del costado, para yo saber a qué cuadritos se están refiriendo, ¿ok? A ver, veamos. Voy a darles aquí una pequeña ayudadita, ¿está bien? Para que podamos resolverlo bien. En el 1A va el 8. Ahora, 8 por cuánto me da 24. Para eso yo tengo que poner mis ojitos en el 1C. 1C. ¿Qué resultado debo poner ahí? 8 por cuánto me da 24. Muy bien, señores, eso. Están atentos. Bien, bien, vamos bien. 8 por 3 es igual a 24. Bien, ya lo llenamos ahí, el 1C. Ahora vamos a pasar nuestra vista. Vamos a observar el cuadrante 3A. Nos vamos a fijar en el cuadrante 3A, por favor. Atentos. Sí, atentos, atentos al cuadrante 3A. Fíjense, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, ya resuelta, ya está, la respuesta es el número 8 ahí arriba, si nos fijamos, y la, es una multiplicación. 2 por cuánto me da 8. ¿Qué tengo que poner en el cuadrante 3A? ¿Lo sabe? Ahí está, muy bien señores. Tenemos que poner aquí el número 4. En el cuadrante 3A va el número 4. Muy bien, 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 estamos por buen camino. Ahora fijamos nuestra vista, seguimos en la misma fila, 3, pero nos vamos a la columna F. 3F. A ver, multiplicación, señores. 4 por 3, ¿cuánto es? Y ese resultado lo vamos a colocar en el 3F. A ver, 4 por 3, ¿cuánto es para poner en el 3F? A ver, les voy a dar un tiempito para que me puedan contestar. Ahí está, muy bien, estamos haciéndolo bien. 4 por 3 es igual a 12, felicitaciones. Nos queda, por último, el cuadrante 5C. Atentos al cuadrante 5C. Tenemos aquí, fíjense en la parte última, en la última fila, en la fila 5, tenemos una multiplicación. 2 por... ¿Cuánto me da 12? ¿Qué número yo tengo que poner en el cuadrante 5C? A ver, ¿cuánto será? 2 por... Ajá, ya me han escrito. Perfecto, estamos hablando, por supuesto, de 2 por 6 es igual a 12. ¿Qué tal señores? ¿Les está gustando este ejercicio? Si es así, no se olviden de dejarnos un me gusta o un corazoncito de me encanta. ¿Qué les parece si subimos un poquito más la dificultad? ¿Quieren? Ok, entonces vamos a subirle un poquitito más la dificultad. Pero no se preocupen, yo estoy aquí para guiarlos. Ajá, aquí lo tenemos. Ahora, pues, lo que vamos a realizar aquí son divisiones también, ¿ya? Aquí le hemos agregado algunas divisiones. Por ejemplo, ¿qué número va en el 1A? Si ¿Sí? tenemos como resultado el número 4, ahí si nos fijamos arriba en la primera fila, estamos hablando de una división que da como resultado el número 4, ¿ok? La pregunta es, en el 1A, ¿qué número va? A ver. Eso, señores. Muy bien, muy bien. Me gusta que me estén respondiendo activamente. Están atentos. 24 entre 6 es igual a 4. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pasar a otro cuadrito, ¿ya? Vamos a observar atentamente el cuadrante 3A. Lo están haciendo muy bien, señores. ¿Qué número yo tendría que poner en el 3A? A ver, voy a ayudarlos un poquito, ¿ok? Para no dejarlos sufrir ahí. Ajá, muy bien. Ahora vamos a fijarnos en el cuadrante 3C. Fíjense, por favor, en el cuadrante 3C. 6 entre cuánto me da como resultado 3. ¿Qué número debo poner en el cuadrante 3C? En sus respuestas, en sus comentarios, les voy a agradecer que me pongan el cuadrante, por ejemplo, 3C, y me pongan igual, o simplemente me pongan al costadito el número, ¿ya? Porque si no, me voy a confundir y no voy a saber a qué cuadrante se están refiriendo. Si solamente me ponen 5, 6, 1, 2, yo no sé a qué cuadrante se están refiriendo, ¿ok? Entonces me ponen ahí 3C y el número al que corresponde. 6 entre 2 es igual a 3. Bien, bien, felicitaciones. Estamos yendo todos con su mirada se van a dirigir al 5A. Vámonos al cuadrante 5A, por favor. Ay, hay otras personas que me están escribiendo que ya me han resuelto todo, ¿eh? me están dando todas las respuestas, pero quiero que vayamos por partes, ¿sí? 24 entre 6 es entre seis, incluso por ahí ya está la respuesta, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Lo tiene? Muy bien, veinticuatro entre seis es igual a, ahí está. 4. Muy bien, muy bien. Lo hemos hecho fantástico. Como último, tenemos a 5F. Vamos a mirar el cuadrante 5F. Es el último que nos queda por llenar. ¿Sí? A ver. 4 por 3. ¿Cuánto es, señores? Ese es el resultado que tengo que poner en el 5F. 4 por... 3 es igual a. Y ese resultado va a ir en el 5F. A ver, ya les dije cómo contestar, ¿ah? ¿eh? Me tienen que contestar poniéndome el cuadrante. Porque si no, yo no sé a qué respuesta se están refiriendo, ¿ah? ¿eh? 4 por 3 igual a la 12 entonces ponemos ahí el número 12 4 por 3 es igual a 12 bien 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 felicitaciones lo han hecho muy muy bien hemos terminado de resolver estos ejercicios bien ahora ¿Qué les parece si pasamos a un nuevo ejercicio? Pero si les ha gustado realizar estos cuadritos de números faltantes, no se olviden dejarnos un me gusta o un corazoncito de me encanta, ¿sí? Bien, pasemos a nuestro siguiente ejercicio porque tenemos más para ustedes. A ver, señores, voy a comenzar a explicarles de qué va a tratar este último juego que les he venido a traer. Vamos a hacer preguntas capciosas. ¿Qué son las preguntas capciosas? Bueno, estas preguntas capciosas tienen la respuesta implícita ya en la pregunta. Solamente que tenemos que pensar ahí un poquito, rebuscar bien para dar la respuesta correcta. Yo les voy a ir dando pistas, ¿ya? No se preocupen, que realmente es muy divertido, pero me tienen, tienen que fijarse bien en las imágenes y en la pregunta que les voy a hacer. Primera pregunta, Atentos. Ocurren dos incendios. Uno es en un hospital y otro en una escuela. Atentos. Uno en un hospital y otro en una escuela. Una ambulancia sale del hospital hacia la escuela. ¿Qué incendio se extinguirá primero? Esa es la pregunta. Bien. Repito la pregunta, repito todo, a ver, escuchen. Ocurren dos incendios, uno en un hospital y otro en una escuela. Una ambulancia sale del hospital hacia la escuela. ¿Qué incendio se extinguirá primero? Si saben la respuesta, escríbanla en los comentarios, que yo estoy leyendo sus comentarios. ¿Sí? Claro que sí, señores. Ahí está, pues, la respuesta. Ninguno de los dos, ya que las ambulancias no apagan los incendios, ¿o oh, sí? No, ¿verdad? Bien, bien, muy bien. Estamos haciendo. Esta ha sido una prueba, ¿ya? Esta primer, este, primera pregunta capciosa ha sido como una prueba. Ahora vamos a las siguientes. Igual yo los voy a tratar de ayudar. Lo están haciendo bien. Segunda pregunta. Atentos. Hay dos casas: una blanca. Y otra negra. Una paloma viene y pone su huevo en la casa negra. La pregunta es, ¿a quién le pertenece el huevo? A ver, de nuevo, de nuevo, ¿ya? Hay dos casas. Una blanca y otra negra. Una paloma viene y pone su huevo en la casa negra. ¿A quién le pertenece el huevo? A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, síganme escribiendo en sus comentarios. Que yo estoy leyendo sus respuestas. A ver, pensemos un poquito. Dos casas, una blanca, una negra, viene la paloma y pone su huevito sobre la casa negra. ¿A quién le pertenece el huevo? Escuchen bien la pregunta. ¿A quién le pertenece el huevo? Eso es. Muy bien, muy bien, señores. Claro, pues a ninguna de las dos casas el huevo le pertenece a quién? A la paloma. Ahí está. Perfecto! Vamos a la siguiente pregunta. ¿Les está gustando nuestras preguntas capciosas? No se olviden de dejarnos una manito de me gusta o unos corazoncitos de me encanta. ¡Seguimos! A ver, fíjense, fíjense. ¿eh? Acá tengo otro. Tenemos a dos soldados. Ya, miren, dos soldados. Uno se va a China y el otro se va a Japón. La pregunta es. ¿Escuchen? ¿Cómo se llaman? De nuevo les voy a repetir. Tengo dos, hay dos soldados. Uno se va a China y el otro se va. A Japón. ¿Cómo se llaman? Esa es la pregunta. ¿Cómo se llaman? A ver, les voy a dar unos segunditos. Tranquilos, tranquilos. La respuesta está ahí, ¿ah? ¿eh? Escúchala. Solamente tienen que fijarse en la pregunta. ¿Cómo se llaman? Eso es. Muy bien, señores. Qué bien lo están haciendo. Eso, ninguno. ¿Cómo se llaman? Ajá, se llaman por celular. Pues se llaman por un teléfono. Ahí está, la pregunta era, ¿cómo se llaman? Se llaman por un teléfono, por un celular. Ya está. Ya ven, las preguntas realmente, eh, por eso se llaman, ¿no? Preguntas capciosas. Están ahí, la respuesta está ahí. Solamente tenemos que pensarlo bien y observar atentamente qué nos están preguntando. Vamos por la siguiente. Se están riendo, veo por ahí, ¿no? Claro, son graciosas porque cuando encuentras la respuesta te das cuenta como que, ay, verdad, ¿no? Pero nos hace pensar y ese es eh, justamente el entrenamiento que queremos tener aquí, ¿no? A ver, atentos. No soy un ser vivo, pero tengo cinco dedos. ¿Qué soy? No soy un ser vivo, pero tengo cinco dedos. A ver, ¿saben qué es? Piensen, piensen, ¿qué tiene cinco dedos? Pero no es un ser vivo, no está vivo. A ver, unos segunditos más, están pensando, están pensando. Ok, ok, unos segunditos más. No soy un ser vivo, pero tengo cinco dedos, ok? Ajá, muy bien, 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 ya me están respondiendo, perfecto. Estamos hablando de los guantes. Ahí está, fíjense. Ahora que hace mucho frío, utilizamos guantecitos para abrigarnos en la casita. No soy un ser vivo, pero tengo cinco dedos. ¿Qué soy? Guantes. Miren ahí, los guantes tienen dedos, ¿no? <laughs> Pasemos a la siguiente. A ver qué encontramos. A ver, a ver, escuchen. Un camión iba hacia un pueblo. En el camino se encuentra con tres autos. Un camión iba hacia un pueblo y en el camino se encuentra con tres autos. La pregunta es, ¿cuántos vehículos se dirigían al pueblo? ¿Cuántos vehículos se dirigían al pueblo? A ver, de nuevo, vuelvo a eh, repetirles. Un camión iba hacia un pueblo. En el camino se encuentra con tres autos. ¿Cuántos vehículos se dirigían al pueblo? A ver, ¿cuál será la respuesta aquí? Ajá, muy bien, ya me están escribiendo. Esa es la respuesta. Ahí está, en lo que acabo de decirles, ¿no? Un camión iba hacia un pueblo. En el camino se encuentra con tres autos. ¿Cuántos vehículos se dirigían al pueblo? Bueno, solo uno, pues porque era el camión el que estaba yendo al pueblo. En ningún momento dice que los autos también iban al pueblo. Muy bien, señores. Felicitaciones a los que han contestado de esta forma. La respuesta es uno. Y estamos hablando del camión. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Escuchen. ¿Quién hace movimientos mientras está sentado? ¿Quién hace movimientos mientras está sentado? ¿Quién hace movimientos mientras está sentado? ¿Lo saben? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Aquí está la respuesta! ¡Miren! ¡Ajá! Estamos hablando de un jugador de ajedrez, ya que hace múltiples movimientos. Sin pararse, ¿no? Son simplemente mientras está sentado. Bien, bien. Muy bien, me están captando la idea. Eso es bueno. Vamos por otra preguntita más, entonces. A ver. Escuchen, escuchen atentamente. Sin luz no existo. Pero si me mira... Me muero. Sin luz no existo. Pero si me mira, me muero. ¿Qué soy? Sin luz no existo. Pero si me mira, me muero. ¿Qué soy? Analicen bien la pregunta, analicen bien lo que les estoy diciendo. Y pónganme la respuesta en los comentarios. Ahí veo que se están riendo en sus comentarios, ¿no? Me ponen mucha, muchas caritas chistosas. Claro, es que cuando nos enteramos de la respuesta nos causa muchísima risa, porque es como que, ay, verdad, de esa era, ¿no? Porque la respuesta está implícita ahí, en la pregunta, ¿no? Como en esta que les estoy comentando. Ahí está. Sin luz no existo, pero si me mira me muero. Estoy hablando de los, ta 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 ta, de la sombra. Necesitamos luz para que haya sombra, ¿verdad? Muy bien. Bien, ah, ¿eh? están atentos, le están captando, eso es bueno. A ver, vamos a la siguiente. ¿Qué encontramos por acá? Ah, esta es muy graciosa. ¿eh? Esta es muy graciosa. Cada noche me asignan una tarea para la mañana siguiente. Y aunque la cumplo, siempre me regañan. Cada noche me asignan una tarea para la mañana. Para la mañana siguiente. Y aunque yo la cumplo, siempre me regañan. ¿Qué soy? Noche me asignan una tarea para la mañana siguiente, y aunque la cumplo, siempre me regañan. ¿Qué soy? ¡Muy bien, señores! Claro, pues estamos hablando. ¡Ay, lo está destruyendo el despertador, verdad? Claro. Siempre ponemos nuestro despertador una noche antes. Y cuando nos levanta, ay, que queremos destrozar lo que nos ha interrumpido el sueño, ¿no? Ahí está nuestro amigo el despertador. A ver, vamos por otra más. ¿Qué es lo que siempre aumenta pero nunca disminuye? ¿Qué es lo que siempre aumenta pero nunca disminuye? A ver, a ver, piensen, piensen un poquito. ¿Qué, ¿Qué hay? ¿Qué cosa, o más que una cosa, qué sería aquello que siempre, siempre aumenta pero nunca disminuye? Muy bien, eso, están bien atentos. Estamos hablando de la edad. Siempre aumenta, pero nunca disminuye. Así se hagan todas las cirugías que quieran. La edad cronológica es una sola y esa no hay retroceso, siempre va en aumento. Así queramos engañarnos, ¿no? La edad. Siempre va en aumento. Pero un detalle importante es que la edad realmente es solo un número. Y depende de nosotros de qué edad nos sintamos. Podemos tener muchos años, pero nos sentimos como de muchos menos. Continuamos. Ay, esta es bien graciosa. Escuchen bien, ¿ah? ¿eh? Escuchen bien la pregunta. ¿Qué habrá al final del arco iris? Ahí la, la respuesta está. ¿Qué habrá al final del arco iris? Les voy a dar unos segundos para que piensen tranquilos y me escriban su respuesta. ¿Qué habrá al final del arco iris? La respuesta está en la misma pregunta. A ver si son tan observadores. ¡Muy bien! ¡Muy bien, señores! ¡Perfecto! Estamos hablando de la letra S, pues ahí está, miren, arco iris, ¿En qué termina? En S. ¿Qué habrá al final del arco iris? Bueno, la letra S. Ahí está. No, otros me estaban poniendo el tesoro, el tesoro, no, no. Ahí está la letra S. ¿Les está gustando? Veo que sí, nos están matando de risa. Por ahí algunos veo en sus comentarios. Bueno, entonces vamos por uno más de nuestras preguntitas capciosas. A ver, a ver, ¿qué tenemos por acá? Esta es la última, así que atentos, atentos. Yo tengo tres manzanas. Tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas tengo? Voy a repetir. Tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas tienes? A ver, de nuevo. Tengo tres manzanas. Si me quitas dos. ¿Cuántas tienes? Esa es la última, así que, a ver, a ver, ¿qué tal? ¿Qué será? ¿Le entendieron? Y a ver, una más, una más, escuchen. Tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas tienes? Muy bien, ahí está, ya estoy leyendo sus comentarios. Muy bien, ¿cuántas tienes? Dos, porque me quitaste dos. Ahí está, les dije, tengo tres manzanas. Si me quitas dos, ¿cuántas tienes? ¿Cuántas tienes tú? Tienes dos porque me quitaste dos. Ahí está, esta ha sido nuestra última pregunta capciosa. Cuéntenme. ¿Qué tal les ha parecido los ejercicios que hemos hecho el día de hoy? ¿Les han gustado? Escríbanme sus comentarios cuál ha sido el ejercicio que más les ha llamado la atención, que más les ha gustado. Tal vez será eh, los cantantes peruanos que han tenido que ver la imagen y recordar o el segundo, ¿no? Sobre el cuadro de números, el cuadro de números que faltaban. O este último, que trata sobre preguntas capciosas que nos han sacado más de una risa, estoy segura. Cuéntenme, ¿cuál es la que más les ha gustado el día de hoy? Voy a ir leyendo los comentarios según lo que me van escribiendo, ¿sí? Bien, señores, espero que les haya gustado muchísimo la clase de hoy. Saben que la preparamos con mucho cariño, con mucha dedicación. Somos todo un equipo de trabajo detrás de cada una de estas clases. ¿sí? El equipo de trabajo está conformado por la señorita Vanessa Espíritu, bajo la coordinación de Paola Rea. Bien. Yo sigo atenta aquí a sus comentarios, viendo que están escribiéndome y muchísimas gracias realmente por permitirme ingresar a sus hogares a través de este medio que nos permite estar un poquito más juntos, un poquito más cerca, sentirnos, sentirnos más cerca. Recuerden que nuestro horario habitual se mantiene, ¿ok? Nuestro horario habitual es lunes, miércoles y viernes. Desde las minutos antes de las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. ¿Correcto? Ese es nuestro horario habitual. Bien, sigo leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias por sus lindos deseos, por sus saludos. Yo aquí me voy a quedar leyendo todos y cada uno de sus... Eh, de sus comentarios. Igual, si por ahí hay alguien que quiere compartirle, pasarle este video, recuerden que estos videos de todas las clases se quedan grabados en la página, ¿sí? En la página de Casa del Pensionista y ustedes van a poder visualizarlos cuando lo deseen. Así que pueden pasárselo al amigo que se lo ha perdido, tal vez que no ha podido estar, ¿sí? Así que pueden compartirlo en sus muros. Bienvenido sea. Recuerden que mientras más personas puedan llegar a este contenido mucho mejor. Bravo para todos, han hecho la clase de hoy muy, muy bien, así que felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, lo han hecho excelente. Cada día estamos mejorando mucho en nuestras clases, yo estoy muy contenta por eso, por su recibimiento, por su... Eh, por sus buenas ganas y su buena vibra al contestar todas y cada uno de los ejercicios. Eso habla muy bien de nuestro taller. Bien, señores, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Y será hasta la siguiente clase. ¿Qué día? Ajá, el día viernes. De aquí nos vemos hasta el día... Viernes, ha sido un gusto señores, un abrazo enorme, enorme, los quiero muchísimo y ya nos vemos el día viernes, un abrazote.